Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo de una serie que de verdad espero que os guste. Es este juego tan divertido que se llama Bid Wars. Va de subastas. Tú tienes que ir yendo a subastas y ganarte tu propia reputación y tu propio dinero. Como podéis ver, arriba a la derecha tenemos bastante dinero y arriba a la izquierda se puede ver que somos de nivel 9. Bueno, vamos a ir a la subasta diaria de hoy. Si veo que os gusta esta serie, haremos más vídeos. Y bueno, nada más, vamos con la subasta. Bien, observamos un piano, una lavadora, una... No. Sí, una armadura, un rollo de estos de cine, vale. Uy, la puja va muy alta para lo que hay. La puja va un poco alta, la verdad, para lo que me gustaría, sinceramente. Bueno, vamos con el segundo lote, ese era muy caro. Vale, vemos un arpa, una sierra, una escultura. Vale, 2000 pavos. De momento no va muy caro, para lo que es, de momento. Y bueno, pues creo que por 2800 va a ser nuestro. Bueno, yo siempre, en verdad, siempre... Vale, es nuestro. Siempre me intento quedar con el segundo y el tercero. Suelen ser los que me dan buena suerte. En las subastas diarias. Siempre, más o menos, probablemente encontréis objetos raros y ganéis mucho dinero. Venga, vale. No parece caro para lo que es, sinceramente. Vale. Seguimos comprando, 2200. El chico este que no le gusta comer ensalada. Vale, a la una, a las dos, sí es nuestro el lote. Y ahora solamente hay que tocar en las cosas para reunir lo que hay dentro. Y el dinerito, de momento está yendo muy bien. Ya casi. Y ya hemos ganado. Y ese sofá, que mola mucho, por cierto, ese sofá. Lo recomiendo. Es muy, muy chulo. Tiene mucho swag. Vale, vemos un arpa. Vale. El reloj ese, qué chulo. Bien, y a ver qué tienen las cajitas. Los pantalones y una muñeca. Y con todo esto creo que hemos ganado más de 1000 euros el día de hoy. Más de 1000 dólares. Pues sí, hemos ganado 1084 dólares. Y bueno, chicos, espero que os guste esta serie porque a mí de verdad que el juego me encanta. Un beso para todos, darle like y nada más. Hasta el próximo vídeo.